Un mecánico que al parecer se encontraba reparando un automóvil en las afueras de su domicilio fue asesinado de varios balazos por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. El acontecimiento se registró sobre la calle Cartagena, casi esquina con Jesús Carranza, en el fraccionamiento Camelinas de la ciudad de Zamora. Ahí, los disparos alertaron a los vecinos del lugar, mismos que a su vez dieron aviso al 911. Por lo anterior, a dicha ubicación se trasladaron los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, así como los paramédicos de Protección Civil, quienes tras revisar al agraviado confirmaron que carecía de signos vitales. El finado fue identificado como Jesús L.B., alias La Chora y o El Güero, de 30 años de edad, cuyo cadáver quedó tirado boca abajo, junto a una bicicleta y a un auto en reparación. Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudieron para emprender las actuaciones que el caso amerita, siendo ignorado hasta el momento el móvil del homicidio. Cabe señalar que esta persona ya había sido atacada a balazos la noche del 1 de marzo del pasado 2019 y contaba con varios ingresos al área de Barandilla por consumir drogas en la vía pública, según confirmaron las autoridades. Informó para Red 113, Javier Magaña.